Es lo que está pasando, o ponen orden o también le dan cuello. El presidente Andrés Manuel López Obrador manda un ultimátum a la señora Guadalupe Tadei, porque está claro que Norma Piña quiere quitarle esta sobre representación a Morena, que es la mayoría calificada, que no tiene nada que ver con todas las cosas que se están imaginando estos sinvergüenzas, y que el presidente López Obrador lo ha dicho de manera muy puntual, ¿verdad? Este Y la señora Tay tendrá que arreglar esta situación. El día de hoy el presidente López Obrador le cuestiona a la derecha, a ver, entonces, ¿qué significa tener mayoría calificada? Esto fue lo que dijo, agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Un abrazo para todos nuestros amigos y amigas que van llegando. ¿Por qué no va a tener mayoría calificada? De 300 distritos, el movimiento de transformación gana el 85%. ¿Qué porcentaje gana el bloque conservador? Pues como el 10%. 10, 12 y Movimiento Ciudadano 3% o 4%. Entonces depende cómo se hagan las cuentas. Pero llama mucho la atención de que eh, es una campaña. del bloque conservador y de sus medios porque yo Tenían la esperanza, no la pierdo todavía, de que cambien de parecer eh, el proceder de los medios convencionales de información, pero no, hasta las piedras cambian de, de modo de parecer, pero en este caso no. Bueno, el presidente López Obrador fue muy puntual al respecto y dice: ¿Cómo es posible que estén haciendo de las suyas, amigos, amigas? Y en ese sentido, la señora Guadalupe Tadei ya empezaría a, a dar inicio a estos ajustes para la comunicación y la transparencia. Y dice: pues, en una de esas, y también me toca a mí, mejor no hay que jugarle al vivo. No se lo vayan a decir a nadie, pero es uno, pero nos aseguran que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, buscaría renovar una de las áreas del órgano autónomo. Fuentes cuentan que la presidenta se encuentra en proceso de evaluación del área de comunicación y transparencia, por lo que se prevén algunos ajustes en dicho departamento. O sea, el presidente señala precisamente que que Guadalupe Tadei debe cambiar su modo de operar. Que no debe hacerle caso a la derecha conservadora al vino, pero no solo eso. El presidente señala: si no, si no quieren una reforma en el INE, tienen que reformarse ustedes, porque si no, luego no digan que no se escucharon todas las voces al interior del INE. Cuando veas este, las barbas de tu vecino a remojar, dice el dicho, y no es para menos. El día de hoy estamos viendo. Estas declaraciones del presidente López Obrador que hicieron eco en todos los confines territoriales. Albino, te saludo con mucho gusto. Hola, Iber Alejandro. Amigas, amigos, un saludo cordial a todas y todos ustedes desde la, misma, desde la mismísima perla del Pacífico, acá en Mazatlán, Sinaloa, México. Oiga, el tema está bastante caliente, pero es la calentura que le han metido los medios de comunicación convencionales. Vamos. ¿Por qué digo esto? Es que no, o sea, el 54%, o sea, ¿cómo es que obtienen ese cociente, esa, esa cifra, esa cantidad? Pues no, es la verdad. Eh, la mayoría calificada la tienen desde el momento en que Morena y sus aliados obtienen el 85% de los votos, que es el plan C. Y luego, si eso no fuese suficiente pues vea al PAN con el 10% o el 12% y así quieren la mayoría o sea, con una serie de enjuagues y embutes porque son embutes al final de cuentas son mentiras y, y esto no les va a funcionar si sí, ya le metieron bastante presión al INE eso es una realidad pero el Instituto Nacional Electoral no tiene, bueno, no podría brincar un procedimiento procedimiento eh, legal que ya se ha dado a conocer a ver en las últimas, al menos en las últimas uh, elecciones, desde, desde, pues, sí fue Fertillo el último que, que tuvo que adecuar bueno, los legisladores ese contexto del, de la sobrerepresentación y quitaron el, el tema relacionado con las coaliciones e, y dejaron libre para que fuera por partido. De acuerdo a la elección de 2000, entonces 2012, eh, 2015, 2018. 2021. En las últimas cinco elecciones se han repartido, o seis, se han repartido por partidos, por partidos las plurinominales. Eh, ahora, ¿por qué no quisieron la elección directa? O sea, eh, voto directo. O sea, ¿por qué no quisieron la elección plurinominal directa, si tú quieres, pluris, pues pluris, por lista? Pues porque no les conviene. O sea, bajo cualquier contexto no les conviene porque perderían eh, con el 85% de los votos no pueden hacer gran cosa. Ahora, lo que el presidente manda es un mensaje bien claro al INE. No vayan a pegarle al MIC, porque ustedes se reunieron con, con la Brutarga Ustedes han tenido reuniones. De hecho, ahí tenemos al grupo de las lechas que son seis integrantes del INE y que todavía son mayoría ahí. No vayan a salir con la jalada, porque entonces iban a volar pelos. Y me imagino que en el buen sentido de la palabra. Entonces tendría que definir el tribunal donde también se especula. No, no se especula, se ha dado a conocer aquella famosa reunión que habría hecho un, eh, un, un ministro bueno, la organiz se organizó por parte de Norma Piña y fue en la residencia de Juan Luis González Alcántara Carranca, recordemos que se ha especulado mucho que si de ahí salieron novios Alito y Norma Piña, yo no sé nada de eso, pero lo que sí sé es que el presidente no va a permitir y les manda un mensaje primero a los del INE o se ponen pilas o también les toca, porque eso tampoco se puede permitir. Eh, lo he, varias veces lo he sacado y lo he reiterado, lo dio a conocer una vez, lo volvió a dar a conocer eh, Luisa Alcalde Luján, la titular de job donde establece cuántos, cuántas diputaciones gana de 300. El, el, en este caso Morena, el Partido del Trabajo, el Verde, es que no es la segunda fuerza, no estamos midiendo presidencia de la república, estamos midiendo diputados. Es que nosotros tuvimos el 44%. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿De dónde agarran el 44%? ¿Andan locos o qué tienen? Estamos hablando del 44%, del de 61% que votó. O sea, nos han metido en esta dinámica que es muy agradable darles a conocer que son una serie de mentiras, de falsedades, de, de acciones desesperadas por obtener algún plurime de más. Eh, por cierto, ya eh, luego la, 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 les vamos a dar la información, por supuesto. Ya se empezó a mover a Dan Augusto López Hernández, allá está en la Cámara de Senadores. Eh, la operatividad en la Cámara de Diputados todavía está recae en eh, el mismo Ignacio Mier Velasco. Y bueno, pueden hacer lo que quieran, ¿eh? pueden ir a bailar a Chalma, pueden ir a donde ustedes quieran, pero ni, ni, ni el INE, ni el Tribunal Electoral pueden validar una. ¿Cómo le llaman ellos? Bueno, es la palabra que utilizan, la sobrerrepresentación. Pero caray, eh, se los hemos dado a conocer. Si el PAN ganó 32 distritos y le dieron 34 pluris, si nos vamos a los porcentajes, le dieron más del 100% de lo que ganó. Y si nos vamos al PRI, el PRI ganó nueve distritos de 300 y le dieron 24 pluris, es decir, prácticamente el 300%. Y ya donde está sobrado. Eh, eh, es hasta perverso, es el movimiento ciudadano que ganó un solo distrito y le dieron 24 pluris. Ese sí si es un atraco al despoblado. Por eso el presidente saca las, las cuentas y dice, el 85% lo ganó Morena. ¿Cómo la ven desde ahí? Eh, y bueno, sobre eso pueden hacer lo que ustedes quieran. El problema no es que haya ganado Morena, el problema es que está el INE con una patente en un lado, con otra patente en otro, tratando de ganar lo que no ganaron las urnas. Ni creo que se atreva el INE, pero por si las dudas le manda este mensaje a Guadalupe Tadei, no le mueva al pandero, porque se le va a caer. Y si se le cae, pues la podemos llevar a juicio político. Hay una mayoría calificada y se pueden hacer muchas cosas. ¿eh? Ahora sí se puede llevar a juicio político, pero en caliente. Eh, y el mensaje va también para las lenchas, ¿no? Ahí la señora Carla Hombre está también el tiro cantado para eh, la otra Claudia Zavala, para Martín Faz, para los que están en ese grupo de las lenchas, pónganse al tiro o chupan faros. Iber Alejandro no creo que le vayan a mover ahora sí que ni una coma a ese tema. Pues así es, Albino. El presidente de la República creo que ha sido bastante claro con, con este apartado. Y es que es cierto que no se sienten a gusto, Albino, eh, con, con estas reformas, con estos cambios que se están haciendo en estos momentos en este país. No se sienten a gusto porque ellos quisieran tener este reducto que era de los últimos que les quedaba, el INE. Por eso entendamos que en las marchas a, a favor del INE, decía, sí, el INE no se toca, pero cuando los resultados no les favorece, con sus propias reglas, con, con sus propios dichos, pues el presidente López Obrador no le queda más que exhibir. Todas esas, toda esa corrupción y todas esas mentiras. A ver, ¿el INE no se toca? ¿Es en serio? O nada más porque les conviene, porque ya no les no les dio el resultado que esperaba. Bueno, finalmente ellos tendrán la última, la última opinión. Pero lo cierto, Albino, es que si bien se va a reformar el, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tú no puedes quitar, o en estos momentos. Eh, quitar el dedo del renglón sobre una necesidad urgente de reformar el INE. Claro que se necesita el vino y lo entiende la doctora Claudia Sheinbaum. Otro apartado que tenemos que entender es que ahora, en esta, en esta situación, la doctora Claudia Sheinbaum al vino no va a tener el problema del COVID-19, que es un problema que sin lugar a dudas trajo muchísimos frenos para el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador hay que decirlo este hubo muchísimas, este, muchísimas situaciones que el presidente lópez obrador no pudo controlar como es el tema de, del covid hay que decirlo les estaba comentando y la doctora no va a tener que lidiar con ese tipo de, de situaciones a menos que pues Pase una desgracia, que tampoco está descartado, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a más información.